Mi nombre es Juan José Guerra Hernández. De nativo del estado de Jalisco, de la hacienda del Vergel, estado de Jalisco. Está pegado a Guadalajara ahí. Hey. De la edad de 23 años. De 23 años. A mí no me gustaba matar los venados parados. Me gustaba tirarles un leñazo que corrieran y corriendo los mataba. En la nuca les daba, por atrás. Quedaban maromas, quedaban bien tirantes, bien muertos. Y me gusta tirar con pura carabina 30-06. Pura carabina grande. Ah, ese venado. Anduve haciendo un trabajo para petróleos de 1,000 kilómetros de puras brechas. Entre las lomas y piedras, pero puras brechas de 20 kilómetros y derechitas, no las querían chuecas. Para cacería y los petroleros, pues para buscar petróleo. Luego las terminé, me tardé un año. Y ya el día que acabé me dijo el dueño del rancho, vente, vamos para que mates un venado. Y me dice mi patrón, no hombre, deja que mate una lesmillita, ¿cómo vas a darle un venado grande? No, dijo, yo lo voy a llevar al rancho de mi tía, allá hay unos grandototes, los suyos no los vamos a agarrar. Me llevó a Palo Blanco, es un rancho que se llama Palo Blanco, en el estado de Coahuila, está en el estado de Coahuila. Fíjate, yo ni creí que íbamos a matar nada, porque ya era bien tarde. Todavía vacunamos unas borregas, las señalamos, eran como 50, eran muchas. Y salimos ya casi el solcito metiendo, venían bajando una loma cuando estaba una venada con tamaña lengua así, bien asoleada, pero el venado no se miraba, estaba escondido. Dice el Emeterio Flores, era un veterinario bueno. Dijo, prepárate porque esa venada trae venado. Salió la venada corriendo por la orilla de la cerca y detrásito que salta el venadón que se estaba, no lo habíamos visto, y corriendo. Se paró aquel la camioneta y que me salgo con la carabina y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y donde voló la cerca, le tiré. Le pegué el tiro por una verija y viene saliendo el tronco del pescuezo por el lado contrario. Yo maroma por el otro lado de la cerca y quedó bien muerto. No se movió. Le arranqué el corazón. Y dice el gato, y me regañó el dueño del gato de Laredo, Meterio Flores. Que me pone una regañada porque no me esperé que se parara. Dijo, no hombre, se fue herido. No hombre, le dije, se tiró el gato, le iba mirando el corazón entre lentes. Tiene el tiro bien agujerado, y si lo tenía. Ya poco, sí, le dije, se tirar. Soy miembro de un campo de tiro, soy francotirador. Me gusta pegarles corriendo los venados parados, qué gracia. Y luego comiendo maíz, pues menos. Yo los, pues, salgo a caminar y caminando los mato. No, ya nos fuimos para rancho y ahí está toda la colgadera, miren el tubo, está hasta el tubo pando. Hijo de la chapando. Tanto venado que ellos, los otros los mataron ellos, yo maté el mío. Ese que tiene el cañón en el espinazo. Sí, con un rifle 243. Muy buen rifle. Sí, para tirar corriendo. Livianito. Y no, pues ya salimos llegamos al rancho. Pero antes de llegar al rancho salieron los jabalines. Estaba un jabalín a 700 metros bien marcado y con un 7 milímetros mango, ahí lo traíamos también. Dijo, órale, a ver si es cierto que eres buen cazador. Que me cuesta. ¡Pum! Me dio un botonazo en la mera cabeza y cayó. Bien muerto. Dijo, oye, ese veras sabes tirar, estaba muy lejos. Sí, pinche riflón que traía. Pues dije, pues si vela, los jabalines.